Usted lo tiene. Me está diciendo que el día de hoy me van a entregar un documento donde termina mi A ver, relación laboral. no, nada más le Sí, pido, tú nada me lo más. Yo pediste, me nada más dijiste. le pido Yo que. no tengo ningún problema realmente lo que me estás diciendo. ¿Tú me lo dijiste o no me lo dijiste? Yo nada más le pido, por favor, que deje de llamar. Está bien. Sí, podemos seguir en un diálogo. Pues no sé cuál Vamos, es el diálogo. Me sigamos. vas a entregar un documento donde me estás diciendo que me están corriendo, ¿sí? Porque hay quejas y las quejas yo ni siquiera las conozco. A mí nadie me ha informado. Primer principio legal violado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie me ha dado información. Yo no voy a permitir Entonces, que. así. Se me está haciendo entrega de mi rescisión de contrato. Como volvemos a ver, estamos en el mismo horario, estamos en la misma mesa. Lástima, perdón que lo tenga que hacer así, pero ahí te va. Entrego el documento. Es el documento que me hicieron entregar ahorita en este momento. Es donde estoy recibiendo mi renuncia. Hoy es día qué, jóvenes. 19. Día 19, día 19, 19, 19. Hoy es día qué, 19. 19 de diciembre de 2017. Me mandaron a hablar ahorita como a las 12 del día para que fuera a la jurisdicción sanitaria para que me dieran mi renuncia, de la secretaría, no renuncia, perdón, para darme que me estaban corriendo de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Entonces, que hoy es día 19, que pues bueno, nos estamos saliendo todos de la unidad porque son las, ¿qué? ¿La una qué? Ah, son las 2 de la tarde. Se va a cerrar la unidad, pues bueno, porque fue una indicación jurisdiccional que se cerrara la unidad y que todo el mundo saliéramos el día de hoy a esta hora. Obviamente, pues yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí porque pues aparentemente ya me corrieron. Pero pues bueno, nada más que quería avisarles. Sí, todos saben que la van a cerrar, ¿verdad? Sí, usted así Pues como que sorprendido porque yo tengo un chorro de trabajo y me están sacando así como que como un cualquiera persona. claro, pero bueno, Pues ya sí, estaremos muchísimas y pues gracias. muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, doctor. Sí, vos. Buenas tardes. Bueno, nada más, ya me voy a ir. Sí, estamos cerrando la unidad. Sí, estamos cerrando la unidad. Son las 2 de la tarde. Sí, ¿dos qué, Quique? ¿Qué horas son? Ay, ¿Dos pero qué? sobre los dos que no traes, no sabes a qué hacer. Sí. Vienen de la jurisdicción ¿Cuál fue? sanitaria a cerrar la unidad. Sí. ¿Dos qué? 2:06. 2:06 de la tarde. Sí. Bueno, esa solicitud obviamente viene de Guanajuato. Hoy es 19 de diciembre y vengo aquí al centro de salud. Exactamente son las 2:45 de la tarde. Vine a checar para que. A ver si hay la vacuna de recién nacido que mi cuñada dio a luz ayer. Y me encuentro con la sorpresa que nos sacan de aquí del centro de salud personas de la Secretaría de Salud porque corrieron al doctor Casillas. Bueno, mire, pues aquí ahorita nos sacaron del centro de salud. Yo iba a consulta y nos dijeron que nos saliéramos porque el doctor Casillas lo han corrido. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en esto? A ver si nosotros él nos ha atendido bien. Hoy 19 de diciembre, aproximadamente 2 de la tarde, acudí al centro de salud por un medicamento. Había fallecido mi abuelito y una tía se sintió mal. No se le pudo dar atención porque me encontré con la noticia de que habían corrido al doctor Casillas. Ajá, y no se nos pudo dar atención. Se salió todo el personal. El enfermero ¿Por Quique qué? ¿Por qué se se salió el personal? porque fue corrido el doctor Casillas y también sacaron a todo el personal y cerraron el centro de salud. ¿Quién? Había dos personas, era un hombre y una mujer. ¿Eran personal de la Secretaría de Salud? Sí, porque traían el uniforme, Okay, sí. pero no eran de aquí de la Loza. No, no, no los conocí, no eran de aquí de La Loza. Sí, pues ya el molesto el enfermero también porque no se le había permitido concluir su trabajo y me imagino que era algo importante porque él decía, ¿por qué no se me permite a mí terminar mi trabajo y por qué nos hacen esto? Porque lo sacaron, fue así como sálganse y para cerrar, pues ya ahí afuera ya fue cuando pues ya que lo sacaron, pues ya me retiré.